El 2015 está pegando sus últimos coletazos. Cada uno sabrá cómo le ha ido y si Papá Noel le va a cumplir sus deseos o traerle carbón. Pero lo que no se puede negar es que ha sido de lo más movidito. Ha sido un año de hacernos dudar de nuestros sentidos. Lo empezamos con toda una prueba de nuestra percepción con el dichoso vestidito azul y negro. ¿O era blanco y dorado? Tantos meses después y todavía hay familias divididas por la disputa. 2015 también ha sido un año de expandir nuestras fronteras. Hemos visto que Plutón nos quiere, que hay indicios de agua en Marte y hemos visto que aquello está lleno de aliens y hay hasta un Mercadona. Hablemos de Star Wars, ha sido el año en el que ha vuelto la saga y la locura lo ha invadido todo. También volvieron clásicos como Jurassic World o Mad Max, pero para momentazo vivir el mismo año que Back to the Future. ¿Dónde están nuestros aeropatines? Porque yo no los veo. Bueno, mira, al menos tenemos esto. Ha sido un año de modas muy extrañas. Miles de chicas de todo el mundo se hicieron polvo la boca intentando parecerse a Kylie Jenner con desastrosos finales. Hemos visto 1000 vídeos de 100 años de todo. Han vuelto los 90, bailes que dan vergüenza ajena, hemos confundido a John Travolta, hemos hecho de todo a estos pobres patos, nos la han colado con lo de Charlie y nos hemos mojado con el Condom Challenge. Pero no todo ha sido divertido, ni mucho menos. Un dentista mató al león más querido de Zimbabue. Y no solo atacamos a los animales, nos atacamos entre nosotros. El mundo se ha estremecido con el drama de Siria y el extremismo. La imagen de Aylan Kurdi estará siempre en nuestras mentes y su pueblo sigue huyendo. Hemos visto a una periodista hacer la zancadilla más cruel que podamos imaginar. París nunca volverá a ser la misma después de lo sucedido en la revista de Charlie Hebdo y los ataques múltiples del pasado 13 de noviembre en toda la ciudad y en especial en la sala Bataclan. Putin ha sacado su lado más a lo villano de James Bond y ha amenazado a quien se meta con la paz. Han desaparecido aviones y otros se han estrellado. En España ha vuelto a salir como ganador un partido con casos de corrupción por los que nadie ha dimitido. Y las demás formaciones tampoco es que estén muy limpias, precisamente. Pero no debemos centrarnos en esto. El mundo tiene aún mucho que mejorar y mucho en lo que trabajar, pero en breves comienza un año nuevo lleno de 366 posibilidades de hacerlo todo mucho mejor. Comamos mantecados y polvorones, pillemos energía, felices fiestas y beber agua porque la resaca ya no perdona. Brindemos por un buen final de año y un 2016 aún más épico.